Bienvenidos a otro video en el canal. Hoy vamos a ver el review del libro Confección de prendas de vestir, igual por Alison Smith. ¿Por qué digo igual? Porque el primer libro que hicimos de review es el gran libro La Costura, o sea, como la versión más moderna de este conjunto de libros. Pero este sí es bastante diferente, entonces pues vale la pena revisar. Así que veamos. ¿Okay? A diferencia de ese primer libro, que si no lo han visto lo dejan en la parte sobre eso, es en la parte de descripción, es que este trae, o es más específico para la ropa como tal. En cambio el otro era como en términos generales, ¿qué puede hacer yo? Ropa, elementos de la casa, bolsos, etc. Por ejemplo, tenemos igual útiles y materiales, telas, patrón y corte, técnicas, prendas, y aquí donde se dividen todo, faldas, vestidos, pantalones, blusas, chaquetas. Cómo hacer reparaciones y la personalización. Entonces, tenemos la introducción. ¿Cómo se maneja este libro? Entonces, útiles, pues todo lo esencial para lo que es la costura. Tipo de alfileres, como yo mencionaba en el otro libro, es muy bueno saber qué tipo de aguja es para lo que voy a hacer. Hilos para marcar y medir. Elementos que si estamos empezando a coser o vamos a coser por primera vez, tenemos que saber. Las tijeras, muy importante. Esta, por ejemplo, para cortar los hilos salientes, es muy buena. Para cortar los lados de las telas para que no se hagan bultos, muy importante. La tijera de telas, o sea, implementos esenciales. ¿Qué son los demás elementos? Y pues esos libros lo que traes con las máquinas. Yo no, se trae información, los pies, okay, overrock, de plancha, telas igual. O sea, estos son libros buenos con mucha información sobre todo tipo de telas, para qué se usa, etc. Okay, después cómo tomar las medidas, igual que ya vimos un video de esto en el canal. Si no lo han visto, lo dejan aparte sobre eso, es una parte de descripción. Cómo modificar patrones, igual, cómo cortar en tela o cortar las telas como tal, los patrones, cómo acomodarlas en tela para aprovechar la tela o el hilo, también porque uno necesita que sea más elástica, o sea que usted sepa dónde va a colocarlo para que la tela ceda con el patrón, muy importante de saberlo, no es así como ponerlo como tal, las costuras a máquina. Bueno, esto depende de la máquina también que vayan a tener. Costuras sencillas, a mano. Cómo hacer que estos dobles. Esto yo lo explico en el canal en mis tutoriales. Alguna cosa, pues en cualquier tutorial y ahí está. Cómo reducir el grosor, que esto se hace con esa máquina de picos o con la máquina, con la tijera. O con la tijera de tela como tal. Ok, cómo planchar. O sea, ya que son como las técnicas de costura básica, las mangas, cómo pegar una manga, los dobladillos de las mangas, okay, como les digo, técnicas, los bolsillos, cómo se forma un bolsillo, bajos y dobladillos, los zippers o cremalleras, okay, botones y en fin, demás. Ahora, lo que trae este libro, digamos, lo que lo hace esencial, okay, es por ejemplo lo que trae aquí en prendas. Ahora, sí, lo que trae este libro, digamos, una ventaja, un punto negativo, es que los diseños sí son muy señoriales y los van a ver. Sí se pueden adaptar, no dan ideas, pero sí son muy, muy señoriales. Vemos aquí tenemos las faldas o enaguas. Entonces, eso trae los patrones igual para descargarlo digitalmente. Nos explican cuál es el patrón que necesito y cómo se cose. Nos vemos la otra falda, falda clásica, falda recta de fiesta, falda tableada clásica. Esto así es muy, muy de moda. Más que todo se ve en un rojo vivo. Falda tableada, pez punteada, vestidos. Como pueden ver, sí son bastantes
señoriales, pero bueno, por lo menos da una base para trabajar. Ok, vestido entallado clásico. Vestido entallado manga corta. Vestido entallado con escote cuadrado, sin mangas. Vestido entallado corto y sin mangas. Vestido cortado a la cintura. Vestido cortado a la cintura, manga corta. Vestido cortado a la cintura sin mangas. Vestido cortado a la cintura con tirantes. Vestido de línea imperio clásico. Vestido de línea imperio sin mangas. Vestido de línea imperio largo con escote. Ahora pantalones, como pueden ver, o sea, son bastante señoriales. Pero, bueno, ese es como el pantalón de 3/4. Que ahí está. El clásico. Pirata. Pantalón palazo clásico. Digamos. Shorts anchos. Blusas. Ven, a lo que me refiero que es más señorial. Entonces vamos a ver. Blusa ceñida clásica. Blusa con lazada al cuello, túnica de manga larga, camisa clásica de corte de princesa, camisa de corte de princesa, manga corta, chaquetas, okay. Chaqueta estilo chanel clásica, chaqueta estilo chanel con cuello, chaqueta clásica de cuello de smoking, chaqueta de cuello smoking forrada. Y ya lo que la parte de reparaciones. Ok, pues vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nos sale un hilo? O queremos tapar un huequito. Colocarle adornos. Los elásticos. Personalización. Alargar una falda. Cortar, hacer de pantalón una falda. Añadir cuellos y bolsillos. Adornos. Flores. En fin. Ahora los patrones. Y con eso lo que cierra el libro. O sea, le explica dónde tenemos que meternos, cómo se bajan los patrones, las medidas, las tallas. Y por último, lo que es el glosario. Entonces, pues bueno. Ese es el review de este libro. A mi parecer, no trae, digamos, la información suficiente para sacarle provecho. Lo que yo les decía, las prendas son muy señoriales, entonces hay personas que sí les sirven, hay otras personas que no. O sea, en el sentido de que no da como más espacio para variar, para hacer, digamos, elementos diferentes. Sino es como la típica blusa de muchos, muchos años. O sea, no nos da como algo más fresco. Digamos, no es un libro que, igual, dependiendo del gusto, porque puede ser personas que sí, si les gusta ese tipo de ropa, otras personas que no. Entonces, aquí se los traigo para que ustedes hagan su propia decisión. Por mi cuenta, no es un libro que yo en realidad utilice o lo vea así como muy práctico, desgraciadamente, en las partes de prendas. Pero el resto sí tiene bastante información para aprender sobre la costura. Bueno, aquí les traigo este review. Si tienen algún otro que quieran hacer, pues me lo dejan en la parte de comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, pues dale click al botón de suscribirte y obvio que al botón de like. Ahora, si quieres más información, entra a mi página web www.trashyclub.com. Ahí van a encontrar tutoriales de costura, también curiosidades de los vestuarios más famosos. Por ejemplo, ahí vimos los secretos que tiene el vestuario del personaje de Cersei Lannister en Game of Thrones. Y mucho, mucho más. Así que los espero aquí en un nuevo video o en alguna de mis redes sociales.